Hello, good evening, everyone. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo Good están? evening. How Good are you doing evening. today? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ahora? How are you doing today? Ya es Wednesday, ya estamos al ombliguito de semana finalizando. Básicamente ya estamos al final de la semana. De nuevo, ¿no? ¿No sienten que, o sea, acabamos de empezar la semana y ya vamos a terminar de nuevo? Don't you feel like that? Cada semana es como que empieza. María. A mí solo me gusta el día de ahora, pero me Miércoles. gusta no, en la fecha, pero porque Ok. nos pagan, pero por el tiempo no, porque el tiempo va corriendo. Buena, buena, me gustó esa. Ese sí lo quisiera atrasar. Me gustó esa, es cierto que el tiempo va corriendo y ahora, bueno, ahora pagan a los que les pagan en quincena, ¿verdad? A mí me pagan mensual, tristemente me pagan mensual. Así Ay, que no, así no me gusta. a mí tampoco, créanme. Yo quisiera quincenal para que así, ah, me abunda, ¿verdad? Pero no, lastimosamente toca mensual. Cuando toca, llega bastante. Pero ya se debe todo, ¿verdad? La mayoría, uno empieza esto para la luz, esto para la comida, esto para... Se ve el montón, pero después se va así, inmediatamente. Ya me dan ganas de volver a la casa con mis papás y que me mantengan, pero ni modo, ya me independicé, así que me toca a mí. Ay, Ni modo, quisiera volver, le digo a mi mamá, ¿y me volvés a agarrar en la casa? Pues no fregues, me dice mami. así dicen mis hijos, que no quieren ser adultos, dicen No, no, que no. la vida de adulto Es muy cara, muy cara, complicada. muy Sí. cara la vida de adulto. Y con muchos compromisos. Uno de chiquito, ¿verdad? Que le agarra de querer ser adulto. Yo cuando veo a los niños chiquitos me quedo, ay, cómo quisiera estar de esa edad. ¿Verdad? Que todo sea jugar. La preocupación más grande es porque no me habla Carlitos. ¿Ah? ¿Qué voy a comer mañana? Que quiero una Cora. Bueno, hay una Cora. Yo en mis tiempos era Cora, ahora es dólar, ¿verdad? Quiero un dólar. Abre todo Que no la. quiero frijoles. No quiero frijoles, quiero una Cabal. hamburguesa. Y a uno de adulto, a uno le toca decir, no, pero en la casa hay frijoles, ¿verdad? Aunque uno quiera la hamburguesa, pero en la casa hay frijoles. La Ni modo. dieta es la dieta. Ay, o la dieta, cabal, no, la dieta, la hamburguesa, no, cabal, cabal, yo estoy en esa, estoy en esa porque en diciembre sí me pasé, pero dije, bueno, enero es mentir, no, no, yo no me quería dar esa gran mentira que en enero la gente que la dieta, no, yo sabía que no, eso no iba a pasar, eso no Usted happening. dijo en febrero inicio y En febrero ya está. Él febrero, inició. exacto, Y no, yo sí inicié, van yo sí 15 días inicié. y nada. Mire, llevo 15 días, pero ayer pequé. Ayer sí dije, bueno, es 14. Y vieran mis alumnos, o sea, mis alumnos me han regalado una barbaridad de chocolate que yo voy a ir a regalarlos también, ¿verdad? Porque si yo me como esos chocolates aparte de la dieta, ya me veo un poco de espinillas en la cara. Y ni modo, toca ser adultos con problemas. Ya, y otra cosa de ser adultos, ustedes, es que ya le truena la rodilla a uno. Ya truena la Pésimo rodilla. servicio, dice. Ya truena la rodilla. Yo de la nada me paro y ¡clac! O estoy escribiendo en la pizarra ahí con los alumnos y de repente me agacho para escribir. Yo, ¿verdad? Como soy la maestra más joven, yo, ay, soy joven, me agacho a escribir en la parte ¡clac! Y la rodilla, ¡clac! Estamos bien crocantes, bien crujientes, cabal. De los 30 para allá empieza lo crujiente. Bueno, ¿usted cuántos ¿Cuántos años años tiene, tiene? Miss? Yo tengo 28. Ah, todavía no entra en los 30. En año y medio, no, espéreme, estamos en febrero. Un año 5 meses y entran los y O cabalito sea que es casi de julio, pues. de julio, yes, de julio. Yo soy la abuelita de todos, entonces. ¿Cuántos años tiene María? 55. 55. Sí. ¿Y eso ya es edad de jubilación? Sí. Pero no se va a jubilar, ¿verdad? O sea, estoy allí haciendo el trámite, pero no me estoy jubilando. O sea, Ajá. voy a seguir trabajando. Es que ¿Y con la ahorita en la pensión casa es ya? Solo quiere la pensión nada abundante. más. Es que está triste lo de la pensión ahorita, para solo vivir con eso. Pero yo digo que ustedes, María Julia, todavía van a tener pensión. Yo dudo mucho que tengamos pensión nosotros.
Sí, Yo hombre. dudo mucho que lleguemos a los 55. ¿Verdad, verdad? Ni vamos, deme un segundito. No, pero fíjense, miren, saben que yo, bueno, hasta hoy me puse a aprender inglés porque digo yo, bueno, aunque sea al final, no se me tiene que olvidar. Aunque sea al Miren final, que, dice. sí, es que miren, las leyes las tengo como que en la mente, ¿vea? Pero Es inglés me abogada. cuesta, ¿no? Contador. Oh, Las ok. leyes contables. Ah, Ajá, de impuestos. Mire, pero sabe que es muy bueno, María Julia, incluso no importa la edad que tengamos, seguir aprendiendo porque de esa manera Previene el combatimos Alzheimer también. el Alzheimer, demencia, todas las enfermedades de las personas ya de tercera edad se previenen aprendiendo. O sea, Sí. yo tengo mi abuelita, ella tiene 85 años. El único problema es que se nos cayó en enero y se ha fregado su cadera, ¿verdad? Pero ahí vamos cuidándola. Pero ella de su mente, increíble. Y ella fue Claro. maestra, fue maestra. Entonces, No. esto viene de generaciones, mi abuela, mi mamá, yo. Pero bueno, la cosa es que ella, cuando está hablando con uno, de repente encuentra una palabra complicada en lo que le dijo y empieza a dibujarla en su pierna y empieza a hacer esto. Entonces, ella siempre está haciendo esto en la pierna. O sea, como deletreando Ajá. las palabras, ¿verdad? Entonces, y a veces le digo, ¿y qué palabra está deletreando ahora? Y solo se pone a reír y siempre, o sea, siempre, siempre su dedito está haciendo esto en la pierna, pero porque siempre está aprendiendo. O digamos, se pone a ver tele, cosas así como interesantes, agarra un cuadernito, mire, y empieza a escribir. Pregúntele ahí una fecha, pregúntele ahí un dato, ella todo lo maneja aquí, pero porque siempre mantuvo activa la mente. Qué chido. No, yo a esta edad, gracias a Dios, tengo todo, todo, todo mi tiempo ocupado. O sea, ahorita no me veo, pero ni yo sola me puedo con el tiempo, ¿verdad? Pero hay que disfrutar la jubilación también, María. Hay que disfrutar el tiempo también. Sí, hay que disfrutar la Claro, hay que jubilación sacar también. tiempo para eso, no solamente trabajo. Sí. Sí, Mire, eso sí. a mí me tocaba así el año pasado. Yo trabajaba de lunes a domingo. Yo trabajaba todos los días en la mañana, en la tarde, en la noche, daba clases. El fin de semana me iba para San Salvador, trabajaba en San Salvador. Pero luego dije, bueno, ¿y si me muero? Y yo solo pasaba todos los días trabajando y ahí empecé a dedicarme tiempo para mí, ¿verdad? Es muy importante. Y a usted que le da, ay, no, yo ya ahorita acabo de entrar y cuando mis compañeros hablan de jubilación, yo digo, ay, cuando yo me jubile, yo me faltan 29 años para jubilarme, ni siquiera he vivido eso. Ay, oh, sí, de verdad que sí. Siquiera he vivido el Largo el tiempo. camino. Ajá, yo de aquí lo veo. Yo también lo veo lejos, muy lejos. Todos, Usted ya sabe, todos pero ¿cuánto le falta a ustedes. usted, Johnny? Yo tampoco. Ah, le faltan como 20 Tengo años, quizás, vea. 35. ¿35 tiene? Le Le faltan, faltan ¿qué? Pero 15, los hombres, no, 15. los hombres son de 60. 25. Los Y hombres yo son ya de los 60. paso a jubilar uno. La mujer es 55, hombres 60. Ajá. Si no es que después le suben, porque en España las mujeres le acaban de subir 60 y a los hombres 65. Y si cumplió el tiempo también, porque si Ajá, los no, 30 son los años. años laborales. Correcto, correcto, los 30 ¿Cuántos años. años laborar? 30. 30, Son 30. 25 me dijeron. Son 25 le 30 dijo de los usted. varones. Oh, Ajá, a los hombres. 25 efectivos me dijeron. Ah, Y pues 30 yo, los llegando a hombres. los 55 y cumpliendo los 30, 25. tal, yo cumplo los, antes voy a cumplir los 25 años, si salgo. Pero bueno, ya no hablemos de jubilación, usted hablemos de Vaya, Talk démosle. About English. Sí, pero estuvo bien, buena plática, ¿verdad? Bien, bien ahí. Entonces, para construir relaciones, también es importante la relación del maestro con el alumno, teacher and student. Para mí es raro ser teacher de personas que ya son mayores que yo, ¿verdad? Pero ahí se va aprendiendo, se va aprendiendo. Todos aprendemos de todos. Ok, so we're gonna start with the attendance for today. Ya nos quedan pocas clases, let me tell you that. Todavía no me han dado respuesta sobre lo de recuperar por media hora o 20 minutos. Estoy esperando Así respuesta. dejémoslo, que no hay problema. De una hora completa. No, es que cuando se haga 22, tranquilo. Ajá, Vamos a asumir demencia, va. vamos a qué galán que así asuman los que me pagan para que no tuviera que pasar, pero tiene que. Vamos a ver qué nos dicen más adelante. Bueno, I want to start with the attendance, so let's start. Alex Gerardo Peña González. Annie Damali Villalobos Coreas. Present, Miss. Oh, Alex. Yo dije que rara se le escucha la voz a Annie. Porque está... Cándida Luz Ortiz Escalante. Ok.
Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric José Reyes Molina. Presente, Miss. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Presente, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. José Alfredo Hueso López. No sé Nada. cómo se tenía problemas con el internet. José Osvaldo Valle Mancía. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Alfredo Aguilar Díaz. Ramiro Rafael. Ramiro. Presente, present. Sorry. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Hoy sí, aquí estoy. Ok, se me reinició el Windows, perdón. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Ya les voy a contar por qué se me reinició. Sandra Yandira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok. Para que vean por qué, cuál es el motivo. Como les digo que estoy a dieta, ¿verdad? Miren el motivo por el que se me reinició el Windows. Me trajeron la ensaladita ya. Y me dio hambre, porque ¿cómo es lo que como en el día? Desde las 3 de la tarde que me tocó el ¿cómo se llama? El snack. Y ahorita siempre pienso en la siguiente comida, así que estoy feliz. Ok, let's go with the class. Bueno, hemos estado hablando, we have been talking about the past these few days, right? We have been talking about the irregulars and regular verbs and how to use them. We have been talking about, eso significa hemos estado hablando, okay? We have been talking about the wasn't or didn't for negative statements. And we have been talking about all these things. Now, we're going to continue talking a little bit about the past, but we are going to practice. I think you understand the topic. Creo que ustedes sí entienden y dominan el tema. But I think what you have to practice is the pronunciation, okay? Because sometimes I feel like it's difficult for you to go from work to worked, yeah? But if you pay attention, si prestan atención, la forma de la boca nos dice la pronunciación. Por ejemplo, en el presente sería work. ¿Ven cómo termina? Work. El otro, worked. ¿Ven? Como que sonrío. Worked. Work is present, worked is past. Or for example, to say listen, or to say in the past, listened. La diferencia de la pronunciación del t y del t es que el t se sale el aire así como t, y el da es como que la lengua pegara contra los dientes. Listened, listened, worked, worked. Entonces, ese es como la, creo que es lo más importante about this topic. Now, I'm gonna continue here. Oh, Candy creo que me mandó un mensaje sobre un ejercicio donde tenía problemas. Candy, I don't know if you can hear me. Porque de verdad les digo, yo a veces estoy ocupada dando clases y ya no me queda tiempo de revisar los exercises hasta que estamos en la clase. Yo también le escribí que yo tenía problemas. Silvia, ok, dígame en qué ejercicio sería que les ayudo a las dos para que así, por lo menos si empiezo a explicar, dejar cargando la plataforma, a ver si no está dando problemas. Permítame, voy a buscar qué fue el mismo que vieron el otro día con Ramiro Ajá. y lo resolvieron, pero el problema es que yo estuve viendo y lo puse tal cual. Pero me daba problema. Ahorita voy a buscar cuál era. No me escribió usted ayer y le envió un audio yo. No, hoy le No. escribí. Ay, ay, que de verdad, les digo, yo trabajo en una escuela allá
Allá. Les contar. Hoy me escribió. ¿A qué hora me escribió? Me escribió al privado. Oh, soy Silvia. Aquí está, es cierto, no lo había leído. Del módulo 4 de inglés. Como nos indicó, pero me salen malos. Ah, sí, es el mismo problema. Silvia. Sí. El problema que tiene usted es que me está utilizando tilde y es apóstrofe. Por ejemplo, cuando hace la contraction, lo que le sale ahí es una tilde. Ajá, porque es así. Lo que tiene sí. que utilizar es el apóstrofe, uno que va hacia abajito. Entonces, a veces ese es el problema. Que era el mismo problema que me le pasaba a la persona que me escribió ayer y le mandé un audio. No recuerdo quién era. I'm sorry. Pero me escriben. Ok, Miss. Ok. Gracias. Y acá, vamos a ver, tengo en el grupo. Oh, Candy, ya entiendo. Ok, Candy ya le hizo un mensaje, entiendo. José no se puede conectar. José, perdón. Bien. Bien, me dice el problema de la compañera Silvia es ese, el del apóstrofe. El de Candy me indicó la tarea 12 y 13. Me indica usted por los apóstrofes. Sí, esa tarea es por los apóstrofes. Pero I would think it was. Déjeme ver acá. Que yo mandé un audio. Me escribió ahora, Candy. Que no hay otro mensaje. No, Miss. Ah, ok. Ah, pues sí, le contesté el mismo problema que tenía Candy. El problema es sencillo. Cuando ustedes utilizan apóstrofes y tildes, se nota la diferencia. Entonces, lo va a tomar como que se estuvieran equivocando, porque la plataforma pues no reconoce si va así o así. Así que tienen que, yo, si me ponen una tilde, pues yo ya sé que están queriendo poner un apóstrofe, pero en la plataforma no. Así que ese es el problema principalmente, ¿ok? Me carga la plataforma de cualquier manera, solo me cargo el libro aquí. So we're gonna continue, and we're gonna continue today with a story. También preguntarles quién practicó el tongue twister. Did you practice the tongue twister? No. Ok, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ya vamos a ver cómo va esa práctica. Ok, let's see here. It says, comprehension simple past. Martin's vacation. Ok, so we have a vacation here. Wait a minute. Aunque dice que no puedo hacer modificaciones porque ya me acabé el espacio. Tanto que tengo aquí. No puedo hacerle ninguna modificación. Oh my goodness. Bueno, vamos a ver. Ahí se ve, aquí se ve. Ok. Martin's vacation. So we're going to read this and then we're going to answer some questions. Listen to the reading, ok? And then we're going to go with answering the questions. But remember, darn it, I don't like this. This, that's better. Okay. My God. Okay. Martin had a terrible date yesterday. It was the day of his vacation to Spain. But it was a nightmare. Do you know what is a nightmare? Pesadilla. Exactly. He left the house at 10 o'clock in the morning and caught a taxi to the airport. Martin went
to the check-in with his luggage. Do you know what is luggage? No, miss. This is luggage. You have synonyms. You can say luggage or you can say baggage. Ambos no. Significan equipaje. Oh, equipaje. Las maletas, it's on the, with his luggage. When the man who worked for the airline asked for his passport, Martin became very upset. Do you know what is upset? Molesto. Yeah, thank you. Where was his passport? Martin realized he didn't have his passport with him. What a disaster. He jumped back into the taxi and told the driver to take him home. The driver drove quickly, and Martin arrived back at his house in 20 minutes. He ran into the house and went into his bedroom. He found his passport on the bedside table and left the house again, but the taxi wasn't there. Where was the taxi? Martin jumped up and down angrily. ¿Se escuchan esos gritos? No. Okay. I don't believe it. The taxi left. He shouted. Aquí se lee ed porque termina en ti, ¿verdad? He shouted, como gritó. He ran down the street and looked for another taxi. After a few minutes, Martin found another taxi and told the driver to take him to the airport. To the airport. As quickly as possible. Lo más rápido que se pueda. The traffic on the roads was very bad, and unfortunately, Martin's taxi arrived at the airport late. His plane left for Spain at 11:30, and Martin missed it. He was very sad and went to speak to the airline. They promised to get him a seat on an evening flight. And Martin went home on another taxi to wait. Qué triste. Okay. Vida real es un problema eso. Yeah. No tener las cosas listas. Yo creo que hay que tener una cartuchera ahí, ¿verdad? Bueno. Para llevar el pasaporte. Yeah, yo creo que, o sea, lo principal, que ya es se que me olvide, eso, si se me olvidó una camisa, pues ya, yeah, right. Pero eso y pasaporte. Yeah, exactly, oh my God, yeah. And the money. Okay, now, I'm gonna read one more time, but I want you to pay specifically attention to the verbs in the past, because that's what we're practicing, okay? Tomorrow, I think tomorrow or Monday, maybe tomorrow, I don't know. We're going to have to answer some questions about our life, okay? So you will have to speak using the simple past. That will be your turn. Today, we're still practicing, but tomorrow you're going to, tomorrow or Monday. No, but tomorrow is Thursday or Friday. Ya estoy pensando que es Thursday today. Qué rápido quiero que pase la semana. I'm gonna read one more time, but this time I'm gonna send you an audio. Les voy a enviar un audio y pido disculpas si se escucha ruido de fondo porque hay unos niños gritando afuera, así que sorry. El micrófono sí lo reduce, pero mi teléfono no. Martin's vacation.
Martin had a terrible day yesterday. It was the day of his vacation to Spain, but it was a nightmare. He left the house at 10 o'clock in the morning and caught a taxi to the airport. Martin went to the check-in with his luggage when the man who worked for the airline asked for his passport, Martin became very upset. Where was his passport? Martin realized he didn't have his passport with him. What a disaster. He jumped back into the taxi and told the driver to take him home. The driver drove quickly, and Martin arrived back at his house in 20 minutes. He ran into the house and went into his bedroom. He found his passport on the bedside table and left the house again. But the taxi wasn't there. Where was the taxi? Martin jumped up and down angrily. I don't believe it. The taxi left, he shouted. He ran down the street and looked for another taxi. After a few minutes, Martin found another taxi and told the driver to take him to the airport as quickly as possible. The traffic on the roads was very bad, and unfortunately, Martin's taxi arrived at the airport late. His plane left for Spain at 11:30, and Martin missed it. He was very sad and went to speak to the airline. They promised to get him a seat on an evening flight, and Martin went home on another taxi to wait. I did the pronunciation. So this is the reading we're gonna do. Now, these are the questions that we're gonna answer, okay? So we have 10 questions. Where was Martin going on vacation? What time did he leave the house? And all the answers to these questions are in this, this is this reading, okay? Take a screenshot. Tomemos un screenshot de eso. Take a screenshot of this. And if someone can send it to the WhatsApp chat, the WhatsApp group, that will be awesome. Thank you. Now, let's go to the questions. Take a screenshot of the questions. The activity will be divided in two parts. The first part of the activity is to read the reading, obviously. And then when you finish reading, we're gonna do the questions. We're gonna answer the questions. But remember, try to practice reading. That's the most important thing. Lo más importante es que practiquen su lectura, because I want you to understand the pronunciation of the simple past verbs. Quiero que entiendan la pronunciación de los simple past verbs, okay? Is the activity clear for you? ¿Está clara la actividad? ¿O la vuelvo a explicar? ¿Qué me dice el silencio? Yes, teacher, it's clear. It's clear? ¿Hay alguien que no le parezca clear? Que me lo diga ahora. O como dice el padre, que calle para siempre. No, mentira, me puede preguntar después. ¿No? 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 Sandra, yo la veo como que me quiere preguntar algo, Sandra. Su carita me lo dice. No me quiere preguntar nada. ¿Está todo bien? Bye. Okay. Está todo bien, está todo bien. Okay, excellent, perfect. Everything's good. Yeah. Okay, so
Igual, si me quieren llamar a la sala de grupos pequeños, hay un botón ahí para llamarme, ¿ok? If you wanna call me. Yo aquí sigo, no me muevo. So let's see, we're gonna go and we're gonna answer these questions. I know that Annie Damali is oyente, Candy is oyente as well. And I think Marjorie is a listener. Marjorie ya está de regreso, todavía está no de su trabajo. Okay, that maybe that means she's still doing the thing. Okay, there we go. Vamos, ahí están las invitaciones. Let's go. Ahí lo mandé a la misma sala, Eric.
puede dar el ahí está. Aquí puedo. ¿Sale que estoy escribiendo? No. No sale. No, no sale. ¿La pantalla que está compartida es la de Rodrigo o es la suya, Marta? Es la de Rodrigo, pero estoy viendo si puedo escribir. Espérame, voy a escribir. Martin went home to another taxi to wait. When else do you want practice? I tried. Martin had a terrible day yesterday. It was the day of this vacation to Spain, but it was a nightmare. He left the house at 10 o'clock in the morning and caught a taxi to the airport. Martin went to the check-in with his luggage. When he met who worked for the airline, asked for this passport. Martin became very upset. Dice, why did Martin go home? ¿Por qué Martin left? Buenas, Miss. Hello. No sé si están correctas, así como las estamos respondiendo. En el chat las está respondiendo. No, es que fíjese que dice que mi pantalla está cargando. Vuelva, sálgase y vuelva a cargarla, a ver si le carga. Deje de compartir y luego vuelva a compartir. En el chat lo acabo de poner, teacher, no sé si logra verlo. En el chat no puedo verlo porque yo no tengo acceso al chat de ustedes cuando vengo. Perdón, pero lo puse en el ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp. No lo he puesto ahí. Es que está cargando. Ahorita, ahorita. Ahí está. Es que mi internet está fallando. Aquí dice que está cargando todavía la... Vaya. El primero, Martin was going to Spain. Was, primero. Ahorita ya se ve. Excelente, excelente, excelente. Martin left his house, su casa. Vaya, le voy a corregir aquí. Lo voy a anotar para que vayamos viendo todos. Vaya, aquí me falta was. Martin was left going. His house. Porque es la casa de él, ¿verdad? Martin got up. Vamos a ponerlo en pasado, got up. La siguiente dice, where is your house? In the check-in. At the check-in. Bueno, in the check-in. Está bien, vamos a dejarlo así. How long did it take to get back? Yes, 20 minutes. Where was the passport? On the bedside table. On the bedside table. On the bedside table. Y aquí también lo mismo. No es your taxi, sino que es his taxi wasn't there. His taxi. It's, okay. How did Martin get to the airport the second time? In another taxi, ahí está bien. Why did he arrive at the airport? Because, recuerden que las preguntas que sean con why las vamos a contestar con because. Because the traffic was very bad, podría yo. Because the traffic was very bad. Why did Martin go home? Porque Martin fue a su casa, luego volvería a contestar de nuevo. Las preguntas que son con why se contestan con because he forgot, a él se le olvidó, because he forgot his passport.
Okay. Okay, lo vamos a corregir entonces. Gracias. Okay. Excellent.
Hello, Alex. Miss, estaba en la sala 1, pero se me trabó el teléfono y me tocó salirme. No sé si me podría reenviar. Yes, I can. There you go. Gracias.
Hello, welcome again. Bueno, ¿qué he podido identificar al momento? Pues estuve ahí presente en las salas y identifiqué que todavía estamos diciendo los verbos con ed. No todos y no en todos los casos, pero como que se nos olvida, ¿verdad? Como que se nos hace un poquito difícil. Por ejemplo, aquí, jumped. Y no es jumped, ¿verdad? Es jumped. 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 O sea, miren, es normal, es demasiado normal esto de que nos cueste decir los verbos porque nuestro cerebro lo lee así como lo ve. Pero poco a poco vamos a ir agarrando el ritmo. A mí me costó un montón, ya casi para graduarme, ya hablando inglés intermedio y yo sigue diciendo jumped. But the thing is, aprenderse las reglas, ¿ok? Jumped, jumped, porque la P no suena, no tiene vibración. Pero ahora busquemos otro. Jumped again. Looked, va con T siempre. Looked. Shouted, aquí termina con T. Aquí les dije que sí se menciona tal como shouted. Oh, este, miren, tenemos acá. Este es con D. Realized. Realized. Martin realized. Ese d, d, no es una letra. En inglés no siempre van a ser letras las que vamos a pronunciar, como en español, ¿verdad? Es el sonido. Realized. 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 Martin realized he didn't have. ¿Okay? Esas cositas del pasado son las que me están costando un poquito las pronunciations, diría yo. Pero bueno, vamos acá a hacer las questions y yo voy a elegir aquí a la persona que me contesta the first question. I'm going to choose the first person and it's going to be Jocelyn Ramírez. Jocelyn, where was Martin going on vacation? Martin was going on Spain. To Spain. To Spain. Excellent, Jocelyn. Choose the next participant, Jocelyn. Iván. Iván, anda por ahí. He left his house at 10 o'clock. Ok, yo se le tenía que hacer la pregunta, pero se le evitó. Es ok. Iván, elija la siguiente, choose the next participant, pero le va a leer la pregunta. Ok, you're going to read the question. Johnny, no sé si está por ahí. Yeah, Johnny ahí está. Yes, here. How did he get to the airport? Wait, please. Martin, ¿cuál es la tres, verdad? Number three, yeah. Okay. Martin, get, no sé si puedo usar got. Got, it's got gora, because it's gora. The past. It's the past, got. Okay. Martin got the airport on taxi. Got to the airport on taxi, thank you. Johnny, choose the next participant and ask the question. Marjorie, my friend. Marjorie. Yo le quedaría mal porque no he leído el párrafo todavía, estaba de oyente, porque estaba haciendo unas cositas. Sí, ahí sí le quedó mal. Choose the next ahorita muy... Que usted elige el siguiente participant, le dijo. Ok. Ramiro. Okay. Number four, ¿verdad? Yeah. Yeah. Ramiro, when did he realize that he didn't have his passport? Excellent, thank you. In the check-in. Excellent, thank you. Ramiro, ask the question number five to the next participant. Ramiro. Perdón, Marnie.
Okay. How long did it take to go back to his house in the taxi? It took 20 minutes. It took 10 minutes. Thank you. Marnie, choose the next participant and ask the next question. Jose Valle. Okay. Jose Valle. Where was the passport? On the bedside table. Excellent. Jose Osvaldo, choose the next participant and ask the next question. Sandra. Okay. What did Martin discover when he went back outside? Okay. His taxi wasn't there. Excellent. Thank you, Sandra. Ask the next question to the next participant. Jocelyn. Jocelyn leyó la primera. Ah, okay. Wait. Está Jenny, Cerix Jiménez, María Julia, Alex, Miguel. Okay, Alex. Next. Okay. How did Martin get to the airport the second time? Hola. Alex. ¿No está quizá? Probablemente no. Elijamos a otro. Okay. Oye, ahí está, ya encendió el micrófono. Okay. Call another taxi. Okay, and another taxi. Thank you, Alex. Alex, ask the next question to the next participant. María Julia. Okay. Aquí estoy. Why did he arrive late at the airport? Traffic was very bad. Excellent. Solo aquí sería arrive. Okay, arrive. Okay, okay. María Julia, ask the next question to the next participant. ¿Quiénes están? Que no los miro. Okay, we have Rodrigo, Miguel Ángel, Silvia Patricia. Miguel Ángel. Okay. Está Miguel por ahí. Yeah, I think he's here. Miguel. Yo creo que está de oyente. Pero no me ha puesto ahí que está de oyente. Y si no, Silvita. Okay, Silvia, vamos con Silvia. Let's go with Silvia. Okay, because the airline promises other flight in the night and wait other taxi. Excellent, thank you very much. Yes, the airline promise. Wait a minute. Okay, so we're gonna continue. We're gonna continue here. Did Martin go home? Quería explicarles algo por acá, algo que les acabo de escuchar. Y pues una cosa básica, pero que igual a veces es tan básica que se nos olvida explicarlas a nosotros los teachers. Bien, tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de la mañana, podemos decir in the morning. Cuando hablamos de la tarde, decimos in the afternoon. Y cuando hablamos de la evening, decimos in the evening. Y esto es correcto. Pero entre tiempos, por ejemplo, cuando tenemos el mediodía, diríamos at noon, como al mediodía, noon. Y en la medianoche diríamos at night. Entonces, la preposición de lugar, de tiempo, me refiero, en estos casos es in the morning, in the afternoon, in the evening.
Pero cuando hablamos del mediodía y la noche, ¿ok? Bueno, no, esto en realidad no va acá. Va acá. ¿Okay? At night. So, en la noche diríamos at night. Yo sé que cuando saludamos decimos good evening, no importa la hora que sea, pero para saludar y para despedirnos good night. Pero the evening comprende ese periodo de tiempo entre las, no sé, cuando ya se está haciendo como tardecita, que todavía no es tan tarde, pero no está de día. Y yo lo pondría como de 5:30 a 6:30. Eso es the evening. Ya nadie lo tomaría cuando ya está oscuro completamente, ¿ok? Pero para que lo tengan en cuenta que en preposiciones de tiempo lo vamos a decir de esta manera. ¿Se comprende? ¿Ya? Yeah. ¿Is that clear? Yes, miss. Yes, miss. Excellent. Good job. Bien, vamos a continuar. We're going to continue and I'm going to ask you the question que ya les estaba preguntando. Did you practice the tongue twister? No. ¿Y por qué andan tan tristes, tan apagados? Hoy pagaron, ya me dijo María que hoy pagaron, ¿ok? ¿Por qué andamos así, lo veo así bien este? No sé. Ya se acabó. Ah, ya, no, hombre. Ya lo debíamos. Sí, es lo que le sabe. Es lo que le decía yo, niño, que uno le pagan y uno ya lo debe, ¿verdad? Que el agua, que la luz, que el no sé qué, que el no sé cuánto, y le sale. Ay, cabrón. Todo, 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 todo. Y el carro el 14 de febrero, que no sé. El 14 de febrero. Ah, los dejo pobres. El 14 de febrero, ¿verdad? Ah, ya lo vi. Miren, María Julia ya está practicando el tongue twist. Peter Piper. Peter Piper picked, picked, picked. Ya está practicando ahí, María Julia. Yes, yes, yes. We're going to practice the tongue twister in this moment. Just let me go here and back. It's not difficult. Remember, it's not difficult. Just, ahí tiene la pronunciation que les envié. You have the pronunciation that I sent you. Okay? Peter Piper picks a peck. Peter Piper picked. Recuerden que eso es lo que me importa más a mí. Que hagan las pronunciations de las picked. Y aquí pickled, pickled, pickled. Les voy a enviar esas pronunciaciones que son a mí las que más me interesan. Picked, pickled. Yes, like that. Esas son las que más me interesan. Porque de la pronunciation, that's the most important thing about the past. Sobre el pasado, ¿verdad? Tenemos los dos tipos de pronunciaciones del pasado. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? One more time. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Okay, so we're gonna practice that. And ya tienen el audio, ya tienen el screenshot. So we're just gonna practice in this moment. Remember, la práctica es para que vayan, se equivoquen, les ayuden. Esto sea un aprendizaje conjunto, okay? No, pues yo sé que pueden hablar de vez en cuando el chambrecito en la sala. It's okay. Pero también tú pongámosle ahí, ¿verdad? El tiempo que le dedicamos para la práctica es very, very, very important, ¿ok? I'm going to send you there and we're going to go and practice.
Hello, Candy, Sandra, ahí están las invites.
Peter Piper picked a peck of peeled peppers. A peck of peeled peppers, Peter Piper picked. If a Peter Piper picked a peck of peeled peppers, where's the peck of pickled pepper, Peter Piper picked? Okay, Ramiro, good job. Solo que aquí me está diciendo picked y es picked. Picked. Peter Piper picked. Ajá, y luego el pickled va con D, ¿verdad? Pickled. Pickled. La D. Pickled. Pickled. Yes. ¿Y solo están practicando Ramiro y Eric? No. ¿Rodrigo también? Sí. Yes. Okay. Sí. Rafael, Alex y Candy. Bueno, Candy está enferma. Candy está enferma de la garganta. Yeah. Sí. Yes. Ok, Alex también. Bueno, ok. Solo que yo también me confundo y digo Peter Parker. Peter Parker. No es Spider-Man. No, no es Spider-Man. Es Peter Piper. La nada empieza. Tararán, tararán. Cabal. Ok, continue. Bueno, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Iván. Voy. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where the peck of pickled peppers Peter Piper pick? Sandra. Ahora me toca a mí. Peter Piper pick a peck of pickled paper, a peck of pickled paper, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled paper. Thank you, miss. Is Peter Piper pick a peck of pickled paper, where's the peck of pickled paper, Peter? A peck of pickled peppers, Peter Piper picks. If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers, Peter Piper picks? Excellent. Ahí, usted solita, ahí. Usted solita se corrigió el picket. Picked. Yes. Picks. Good job. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picks. If Peter Piper picks a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers, Peter Piper picks? Good job. Bárbaro. Yo con la manita así rapeando. Pero ni se ve porque como está el fondo ese que tiene, solo se ve la palmera. Ahí ya se vio. Excelente. Reclamando. No veíamos que estaba rapeando. Aquí exhibes.
Okay, so who's gonna be the brave person? ¿Quién va a ser quien lo diga? Y recuerden, yo estoy escuchando mucho picked. No sé por qué estoy escuchando mucho picked. Es picked. Picked. Ahora, la palabra es dice... piquete, ¿cómo? Es un piquete. Ah. También la palabra peppers, me la estaban diciendo como papers. No, solo es peppers. Así, solito peppers. ¿Ok? Para que tengan eso en cuenta. Yo sé que hay personas que lo dijeron súper bien. Así que, who is gonna do it? Ah, andan tímidos, andan shy. Ya veo que es malo que les paguen, porque andan bien callados cuando les pagan. Andan bien shy. Nos entristece lo poquito que nos pagan. No. Nos falta mucho dignizado. ¿Cómo dice Eric? Nos falta mucho para indemnizarnos, por eso. Uf. Imagínense quién se le cuenta, me hace falta 29 años y he vivido 28. Me claro, falta más de lo que he vivido. Es fácil, Eric. Eric, eso es lo que para que indemnicen. ¿Cómo? Dice que falta mucho para indemnización, dice. Es eso, los, si te despiden, te indemnizan. No, pues sí, a la indemnización, sí, ya pensionarnos es otra cosa, ¿verdad? La pensión. La jubilación. La jubilación. Ajá. Pero para mientras nos no tienen que indemnizar, nos no jubilan. Que nos indemnicen. Mientras nos jubilan, ¿quién va a decir el Tom Twister? Póngalo, Miss. Yo. Música, ¿Johnny? Maestro. Música, maestro. Ah, con todo, ya lo vi. En 5 segundos. A su señal. Pero no veo nada, Miss. Deme un ratito. Ya ves, ese ya no se vale. A su señal. Oh, sí. Peter Piper picks a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picks. If Peter Piper picks a peck of pickled peppers, where the peck of pickled peppers, Peter Piper picks. Excellent. Good job, Johnny. Gracias. De nada, hombre. Okay, who's gonna be next? Yo, Eric, Josué, va, Eric, va, ya se ofreció Eric. Vamos a ver, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers, Peter Piper picked? Excellent, good job. Solo un poquito más pronunciada la T, ¿verdad? Picked, y eso muy bien, excellent. Ramiro tiene ahí su mano up. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers, Peter Piper picked? Okay, excellent, Ramiro. That was good. That was, en realidad estuvo la mayor parte bien. Solo vamos a corregir la parte de picked. Porque no es picked, sería picked. Picked. Ajá, diga picked. Conmigo. Peter Piper picked. Peter Piper picked. Ahí está. Muy bien, ahí lo Peter dijo bien. Piper picked. 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 Yes, yes. Gracias. Excellent. Thank you, Ramiro. Good job. Who's next? ¿Quién va después? Na, 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 na. Jenis dice que, ok, Jenis, me escribió en el chat privado y me dijo, yo quiero participar, pero no voy a decir que yo quiero participar. Y yo, está bien, Jenis, si quiere, así le vamos a dar. Bye. Peter, ahorita. Permítame. Peter Piper pick a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers. Peter Piper pick a peck of pickled peppers. Where is the peck of pickled peppers, Peter Piper picks? Excellent, good job. Un poquito se nos lengua la traba ahí al final, pero yes, good job, excellent, excellent. Okay. También me acaba ahí de escribir. Quiero ver quién fue que me escribió. Quiero ver el mensaje ahí de la persona. Ay, Jocelyn se me fue. Iba a poner a Jocelyn. Silvia Patricia. Ay, está bien, Silvia. Sí, que no se le olvide que yo le dije en la sala que yo le iba a decir aquí. Va, está bien. Está bien.
Okay. Peter Piper pick a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, what is the peck of pickled peppers Peter Piper pick? Excellent. Good job. That was really, 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 really good. Okay. Recuerden, remember, tenemos que hacer t, t, t. En inglés, lo que pasa es que nuestro cerebro en español quiere pronunciar las letras como las B. Y en inglés muchas cosas son sonidos. Muchas cosas son sonidos. Por ejemplo, para una manzana y una mesa. Para manzana yo digo apple, pero para mesa digo table. ¿Sí? Y es la misma letra, la A. Apple, table. Es un sonido, no es la letra que yo veo. Entonces, picked. Suena picked. Y es un sonido, la parte final ED solo es un sonido. T, t, t. Picked no es correcto, es picked. Picked, ¿ok? Ahora tenemos la parte de pickled. D, 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 d. Es esa. T, t, t. Tienen que practicar mucho la fonética. No se trata de decir las letras, se trata más bien que de pronunciar sonidos, hacer sonidos. Picked, pickled, d, d, pickled. Ahora, yo no me pondría tanto a ponerle velocidad a un tongue twister si primero no puedo pronunciar las palabras, ¿verdad? Entonces yo primero iría palabra por palabra, aunque lo diga despacito, pero digo las palabras correctas, ¿ok? I'm gonna go with attendance because yeah, it's late. Yes, yeah, yeah, yes, yes, la horita. It's late and it's and I know you wanna go mimir. O sea, imagínense. No. No voy a hablar calumnia. Dije yo, ¿y qué tal si José no se conectó porque hoy pagaron? Ah, ya le voy a decir mañana. El internet es. Alex Gerardo el Peña González. Good yo night. Creo que lo fueron a traer temprano a José Alfredo, por eso. Ajá, no le esperaron, no le dieron chance ahora. Ani Damali Villalobos Coreas. Pero se conectó, ¿verdad? Un momento. Cándida Luz Ortiz Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Present, Miss. Iván Alberto Castillo Alas. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Tampoco Jonathan. Ah, recuerden que ahora tienen, es último día para la sección 3. Ok. Porque subo notas y me quedo sorprendida. José Alfredo Hueso López. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Jocelyn volvió por poco, la poco a decir el tongue twister, pero ya no estaba cuando le hablé. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Tuve problemas de internet. Present, Miss. Ok, el internet la salvó. Mañana, Jocelyn. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. El que se me estaba durmiendo. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. You can go now to Vimir. ¿Ok? Bye. Miss, I want your help. Yes, tell me. I was a problem in the question number 5, the section 3. Okay. Section 3. What is the number of the exercise? Share the screen. Yeah, you can share the screen. Share the window. Yeah, you can share the screen. Okay. I have a problem in the number 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, change the following negative sentence into positive sentences. Be careful with the form of the verb. So the sentence is negative and we need to make it affirmative. So just delete the did, delete it. What? Erase, delete the did. Eliminemos did. Did. Yeah. I try again. And then without. But. But. B-O-U-G-T. G-H-T. But. El pasado de but. No, no, no. It's B, but. Very but. B-O-U-H-H. H-T. Wait. H-T. Yeah. It's. Déjeme escribirlo. Tengo que escribirlo para acordarme. But. Yeah. B-O-G. B-O. I mean, sorry. B-O-U-G-H-T. G-H-T. G-H-T. Okay. Yeah. Try now. The computer. Right. Just send it. Envíelo para ver si estamos en lo correcto. Yes. Yeah. In here. Brought. Because it's the past of bring. The past of bring is brought. Like, no, la misma forma del but, pero con R. Oh, no. Brought. I mean. Pero me quemé. Yeah. ¿Cómo sería? Así como but, pero con R entre la B y la... Como per, ah, er, y luego brought. Sorry. Solo ponemos R between the... Yeah. Yes. Envíelo, a ver si sale correcto. Oh, yeah. Yeah, solo necesitamos los verbos en pasados. En pasado, oh. Ya, yeah, yo creo que las mayúsculas también le van a dar problemas. Es sensible, va. Ya. Yeah. Yesterday. Read. Email. Our boss. Came. That week. I tried. Ooh, good. Yeah, that was the problem. The verbs needed to be in the past. Yes, it's my. It was my problem. Okay. Sería como era. Sería como es mi, era mi problema. That was your problem. Yeah, that was my problem. Creo que terminé la section. I think so. Okay. Thank you, miss. Yeah, you're welcome. Anytime. No more. Thank you. Okay. Excellent. A good night. See you tomorrow. Have a good night too. Bye-bye. Take care. Have a good night. Bye-bye. Bye.